Estamos a 52 días de que Andrés Manuel López Obrador sea el próximo presidente de la República, a 52 días de que la doctora Claudia Sheinbaum sea la próxima jefa de gobierno en esta ciudad que tanto necesita justicia. Lo vamos a hacer con innovación y con esperanza. Estamos a 52 días también para que tengamos el primer alcalde electo en esta delegación. Va a ser nuestro compañero Raimundo Martínez Pita. Vamos a dar un aplauso grande. Otras colonias, estamos haciendo equipo y por estrategia hemos dividido la delegación en distintas zonas de trabajo. Se encuentra caminando en otro lugar. Vamos a trabajar también para que Adriana Espinosa de los Monteros sea nuestra diputada federal, sea nuestra voz en el Congreso. Vamos a dar un aplauso fuerte. Que también para Guadalupe Chavira, ella va a trabajar en el distrito 7. También vamos a aplaudirle fuerte. Vamos a trabajar aquí en el Distrito 8. Busco la representación en el Congreso local, y estoy seguro que Morena lo va a ganar. Lo dicen las encuestas, hoy por más cosas que digan, Andrés Manuel va 20 puntos arriba, lo mismo que Claudia y lo mismo que todos los candidatos de Tláhuac. Vamos a ir a refrendar nuestro trabajo, nuestro compromiso. Lo haremos con amor y con dignidad y para que Tláhuac renazca como se lo merecen sus ciudadanos. Vamos adelante, compañeros, a trabajar. Miren, esta vez nos hemos organizado en todo el país para que no vuelva a haber un fraude contra nosotros. Y el fraude lo vamos a vencer con el caudal de votos. Es muy importante que todo el mundo salga a votar. Tenemos un método, hay un formato que es este, es el de los convencidos. Ante eso no hay fraude que pueda contra nosotros. Pues vamos a trabajar, hay que hacerlo con mucho gusto, con mucha esperanza. Que si Andrés Manuel, el pueblo está feliz porque sabe que las cosas van a cambiar y falta poco para hacerlo. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva! ¡Viva Morena! ¡Viva! ¡Viva Claudia Sheinbaum! ¡Viva! ¡Viva Raimundo Martínez Víquez! ¡Viva! ¡Viva Adriana Espinosa de los Monteros! ¡Viva! ¡Viva Guadalupe Chavira! ¡Viva! ¡Voto masivo para Morena! ¡Viva! ¡Vivo, amigo!